Todas investigaciones y posteriores exhumaciones comenzaron gracias a los testimonios de nuestro querido amigo y colaborador del RDC Desaparecidos, Ángel Maceiras, Angelito. Posteriormente fue Santiago Fernández quien colaboró con la organización en ubicar las tres fosas comunes. Muchas gracias a los dos. La ARDF Desaparecidos comenzó los trabajos de investigación y prospecciones en Fervenzas, Santa Mariña y Vilarraso en el año 2010. Con la entrada de la ultraderecha en el gobierno de España en el año 2012, eliminaron todas las ayudas a la memoria histórica democrática de los españoles. Tras el fallecimiento de varios familiares de las víctimas directas del franquismo, nos pidieron exhumar a sus seres queridos lo antes posible. Y eso fue exactamente lo que hicimos, exhumarlos a todos. En total fueron 44 restos mortales, 44 víctimas del franquismo falangista-franquista nazi, en los años 2018 y 2019. Todos fueron recuperados. En el año 2018 se decidió ir a Galicia a sumar las tres posibles fosas comunes, empezando por Vilarraso, Aranga, A Coruña. Un desfase de tiempo provocado en los trabajos y la gran cantidad de tierra extraída en las 10 fosas comunes excavadas con 21 represalios del año 1936 hizo inviable la posibilidad de sumar las otras dos fosas dispuestas, en Fervenzas y en Santa Mariña. En el año 2019, una vez más sin ayudas administrativas por parte de los políticos en general, volvimos a Galicia a exhumar. Comenzamos por Santa Mariña de la Agostella, Guitiriz, Lugo, y seguimos por San Vicente de Fervenzas, todas ellas en sus respectivos cementerios. Este capítulo lo dedicamos a los vídeos y fotografías tomadas durante las excavaciones, exhumaciones en Santa Mariña de la Agostella. La RDC Desaparecidos comenzó sus trabajos el día 8 de julio del 2019 y se acabaron el día 19 del mismo mes y año. Se recuperaron 8 restos mortales muy degradados por el paso de aguas existente bajo la fosa común. Se tenían documentados 15 personas asesinadas en las cercanías del cementerio y 6 inhumadas en el mismo, pero hallamos 8 restos mortales tal y como nos dijeron los diversos testigos entrevistados desde el año 2011 y 2019 en la propia excavación por parte de un testigo directo. Entre los testigos entrevistados por las redes de desaparecidos, algunos ya no se hallan entre nosotros. Carmen Roca, Alfonso Blanco, Javier Vázquez, Antonio Rivera, Avelino Losada, Santiago Fernández, José María Martínez. Gracias a todos ellos. Día 3 de julio del 2019, poco antes, unos días antes de que comenzasen las excavaciones y exhumaciones en el atrio del cementerio de Santa Mariña de la Agostella, parte del equipo de la RDC Desaparecidos se desplazó hasta el lugar para intentar dignificar el lugar del genocidio. Se pasó la bandera republicana, que era quien amparaba a estos demócratas en el momento de su muerte, bajo la Segunda República Española, y se hizo con todo respeto y con toda dignidad. El dron, que no está preparado para sujetar telas tan grandes, era difícil de controlar. Pero a pesar de ello, se pasó por el lugar donde suponíamos que se ubicaba la fosa común, ya que testigos diversos desde hace muchos años no lo ubicaban exactamente en ese mismo lugar.
y es por tanto por lo que quisimos dignificar tanto la fosa como a los asesinados que en ese momento se hallaban en esa fosa común. Sí. Pues mira, yo nací en el 32, el año 32. O 14 de abril, con eso de la República de aquella, a mí me ponieron, cuidaron poner en el juzgado 14. En un sitio aparezco 16 o 12. ¿Qué tal es? ¿Y usted es vecino de Santa Mariña? Sí, vecino de Santa Mariña. Nací aquí, ya, yo ya nací aquí arriba, alguien de Formosa. Pues nací en el 36, fixen 87 años, 14 de abril. Muy bien. Pero si es que tal, pues te puedo poner o 16 o 12, ¿no? Los juzgados salen. En algún sitio, los juzgados salen 12. De abril, claro, no podían poner el 14. Los días estaba cerrado, no claro. Sé qué movimiento se había. Pues hay mucha agua. Aquí. Muy húmedo de correo, que incluso ven agua de aquí y sale allí. Aquí fue donde abrieron la fosa. En la esquina mismo de esto detrás, ahí abrieron esa fosa para meterlos ahí, en una pila. Pero luego, al pasar dos días, vino el juzgado, no dejó enterrar porque se botaba a agua. Entonces, donde se abrió fue aquí por la de arriba. Donde les voy a decir ahora. Dígame cómo se llama. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Eu? Sí. José Martínez Vázquez. La familia de la señora esta que falleció en diciembre se llama Rosa Vázquez. Que vivía en Santa Marina. No, Rosa Vázquez. Rosa. Falleció. Sí. Está enterrada ahí adentro. Ah, sí. Pero eso acordo de montarlo para atrás, porque esta iglesia ardeu. Sí. Ardeu, entonces, cuando ardeu, pues yo cambiarme a ser cristiano. Yo para atrás. Esto quedó. Esto era lo que había antes, esto me lo montaron, pero ya no me acuerdo. Esto fue montado lá por los 800, aproximando los 900. A últimos. Porque aquí hay un cementerio este, y aquí había que enterrarse en Jitirí. Este cementerio fue feito en 1897. Ya, ya. Hay una piedra en el altar ahí, que data ahí de Panamá. Pero esto, estos están enterrados aproximadamente desde aquí hasta aquí. Hasta aquí, será por aquí. Pero una fosa, pues. Pues igual tenía 3 metros, igual, y este otro 6. ¿Tenía un chaleco y eso?
Sí, tenía. Vestía, sí, tenía la cremallera, pues ya estaba ya pobre. ¿Un chal con cremallera? Sí, con cremallera. ¿Cómo es este que traes? Una cosa parecida. Sí, algo. Pero, sí. Y nada, ¿volvieron a tapar? ¿Qué tapamos? Entonces aquí lo robamos nada, que remaixó, sí, porque veo muy agua cuando las enchentes, y metían por aquí para adentro un San Cristán que había, que parecía esto, y metía agua por aquí, pero hay agua de un traer mucha tierra, entonces rellenóse mucho. Y aquí en la iglesia que había un madén, decían, hay que rebaixar eso por afuera, y rebaixóse, pero quedó. Estos acá quedaron 30 centímetros o 40. Eso está en superficie, está muy arriba, claro. Sí, está muy terrible, desde eso, tierra, aquí no veo agua, no veo de eso mucho, que carretera, pero. Pero sí, es que por aquí, yo creo, después esto estuvo claro, que rellenaron. Rellenaron, echaron. Claro, rellenaron, no, ya estuvo así. Pero después esto, cuando enterraron, claro, quedó la tierra acumulada. Porque eran dos hermanos de cura, ese como Rego Mariz, había aquí, me cago en pie, una pandilla, fueron muchos hermanos, en una casa, la casa más rica que había en la parroquia, que está aquí de frente, ahora no hay nadie ni él, marchóse. O último marchóse a Coruña. ¿Y aquí hay ocho? Ocho, sí. Hay no sé si se llevaba a Caixa, porque veo, debía ser una hermana a Mailo Padre. Nosotros no lo haron caixa. Estuvieron aquí tirados, aquí guardados, aquí fuera, en el mes de noviembre de 1936. A la pludea de noviembre, por ahí, de así. ¿Y los trajeron los ocho a la vez? ¿Todos a la vez? A la vez, los ocho. En tres carros. Aquí, el día de un entierro de una prima niña, aquí no hay mucho, un chico. Que me lleva a mí 5 años, es un maestro que yo aquí de escuela fui yo los a enseñar. Y faltando, que estaba un mes o dos. Y dice, oye, que nos lleva un maestro ver a nosotros aquellos defuntos tirados, cativos con 10 años. Dice, pero bueno, salir un maestro que hubo aquí, que era don Enrique. Llamábase don Enrique García Pérez, o Pérez García. Era de Murcia. Y veo aquí, fui a la escuela de él. Sí, muy bien. Así que estamos hablando de esta. Sí, y pegados a la pared. Aproximadamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora puedo variar algo. Sí, que sí, yo, normal, siempre. Yo digo, más o menos. A mí, este sobrino mío, Manolo, hablando conmigo, que es el maestro en el País Vasco. Sí, hasta aquí la ventana, más o menos, ¿no? Dice, sí, aproximadamente, pero no hará falta esa cadra, abriendo así por aquí, esa cadra ya no me falta ir mucho más lejos. Estará unos 40 centímetros así. Sí, sí. Ahí se dijo mi amigo, un sobrino mío, dijo, oye, pero hay unos aparatos ahora, que ya se van diciendo a qué distancia están, ¿eh? Sí. Yo supongo que se dirán. Sí. Porque este sobrino mío, el padre fue de ahí de cerca del puente de Castellana. Entonces, como decían, están, eran estos, allí dijo, que había en Villarraso también enterrados. No sé. En Villarraso lo sacamos el año pasado. El año pasado. Sí. Y no lo varon días de cenizas, ¿eh? Porque me dijo él que tenía en sacos las cenizas dentro de la iglesia. No. 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 Sacamos todos los restos óseos, los huesos. Sí. Buscábamos 37 y encontramos 21. Porque había una capa de... A 1,5 metros había unas fosas, todas del 36. Y luego... Parte del 36 y del 37 y del 38 y del 39 porque fueron matando con el tiempo. Sí, estaban sí, arriba. Sí, sí. Y cuando hicieron los nichos, cavaron, se llevaron la primera fosa y ya se creyeron que se habían llevado la fosa. Pero está la otra debajo. Sí. Entonces nosotros pudimos sacar porque apareció cemento, ¿sabes? Y tejas. Aparecieron las fosas. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Se pensaron que se habían llevado la fosa, pero se llevaron las de arriba, aquí la de abajo no. Y lo sacamos el año pasado. Sí, sí. Aquí como esto, aquí hubo un cura que después marchó de aquí a Valdoviño, que era aquí de cerca de Parga, era algo familiar nuestro, que se pillaba Martín, y dijo, y aquel, o poner aquí esto, así, enterrar en este, lo puso como cementerio civil.
E entonces autorizou a facer estes nichos cara afora. Que a moito, alguna xente non lle interesaba moito, pero dixo, sí, sí, como están estes enterrados aquí, eu vou a declarar al clero isto cementerio civil. Ajá, moi bien. Que senón, pero foi o que autorizou que fixeron aquí, cementerio civil, fixeron aquí xa 5 nichos daquela, no ano 45 despois, claro. Isto foi 36, 49 anos, foi a cando empezaron os nichos. Ah, e nos dijeron, es que lo primero que nos contaron ayer los señores que estaban aquí, es que usted sabe una fosa que estaba allí. No, la fosa que sabe usted es esta. Sí, 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 este es la legalón. Y nos dijeron otra, no decían, pero... que dicen que ahí había un árbol, y ahora había una fosa, que había un señor que se llamaba Uribe, que ya falleció. Sí, falleció, señor. Crios X. Sí, que dice que vivía allá... Bueno, Cabana Comba, el sitio de Cipri. Pues dice, este hombre dice que aquí hay otra fosa. Que aquí había un árbol, ahí, que lo arrancaron ya que me tiraron eso nuevo, esto. Y dice que le dijo a la gente de siempre que aquí había una fosa. Ahí, más o menos por aquí. Sí. El árbol estaba por aquí, dice que la fosa estaba por aquí. Este señor, el Uribe, que se les comentó. ¿De esta no sabe nada usted? No lo hago. Se equivocó Uribe. Nació aquí, sí. Era un amigo mío, además. Era de esa casa de arriba, de frente, que ahora cambió otra generación. Uribe fue hijo de una soltera y se casó allí, en ese sitio. Y murió ahora, tres o cuatro. ¿Y usted no sabe si hay más fosas por aquí? No. Aquí hay más fosas de esas de enterrar aquí, no. Aquí lo que había era un muro de piedra, que ahora es esto, otro muro. Entonces había unos castaños. Y el que cura que veo para aquí se vendió aquellos castaños. Decían que a un tal de Mellid, que no sé, después parece que decía que hasta no los pagarían, mi puñeta, entonces él. No sé. Sí, sí. Yo le hacía mucha falta una parroquia pequeña y para vivir él y una hermana que traía con él. Vale, entonces Este, mira, aquí el terreno este, así venía, cobre ese muro, se metió, pero ese terreno es mío. Que entonces se metió por fuera ese muro. Claro. Y él seguía por aquí el muro de piedra y todo lindando por allá, dando la vuelta. Y ahí viene, esto era terreno que es el que fui a regresar. Sí, sí. Yo pensaba que no sé más nada, pero no lo que... Yo nací ahí y aquí estuve siempre. Sí, sí. Tengo cuatro hermanas y eso, casar por ahí fuera. Claro, de haber habido más fosas, se hubiera enterado. No me iba a enterar. No, nada. Aquí esto estaba cerrado, aquí el crucero que está allí abajo estaba aquí, aproximadamente. Entonces, dijeron que era mejor cambiarlo para allí, que estaba más cerca, y cambiaron. El Antonio, nos comentó que en el año 58, haciendo unas obras y tal, sacó unos huesos y un chaleco, y llamó al cura y el cura le dijo, no toques nada, y parar todo, y lo pararon. Y ahora me dice usted que... Sí. Sí, entonces de aquella, no sé, estaría en esta hora 58, era otro cura. Sí, otro cura. Y entonces estos eran los que hay aquí, los 8 que hay aquí, eran de La Coruña. A los que dieron a Coruña, supongo que de La Coruña, y qué sé. Parece que decían que ellos cogieran, claro, a papá y a mala hermana. La Carmen Roca Vázquez, en el año 2011 que estuvimos aquí, la entrevistamos así como a usted, y nos dijo que ella tenía 10 años y que ella vio cómo los traían en unos fungairos, dijo, y que vino gente al entierro, nos contó ella, sí. de...
que eran de La Coruña y no sé qué, que uno de ellos lo enterraron con un ataúd. Sí. Fue las cosas que nos contó ella. Nos contó, sí. Y, sí, pero sí, que eran de Ferrol y de La Coruña. Pues serían eusaitistas que os collaron. Según eso informaban que os collaron una Coruña. En una reunión. Pasaban por ahí. Eso con esto, a declaración no. De aquí o do outro. Porque o cura este, claro, son curas, tiraban, dizia, a estas nada, botaban la mão para colocá-los aí, se estas nada, o hombre, xente, claro, que era xente contraria ao, claro, sí, ao sí, deles, sí. Era xente, sí. E para mim, era xente tan honrada como os outros. Sí, sí. Eu estuve nunha ocasión que iba a facer unha prueba que tiña que facer en Lugo, e puñéramo para un sitio, bueno, na residencia, que agora hai o... Fixeron un hospital novo, pero ali estaba e veu un fulano e dixo, eu veño con un fillo aquí, espero non me quedo no coche, porque teño medo que pegame unha patada ou dúas e quítenme 5 duros se os teño e nin 5 duros nem coa menos. Espera que xa fan calquera cousa, entón veño pa aquí, espero que saia e vou marchar con ele. E falou-me disto, ver do intendimento do polo, ese sitio que hai aquí que se mete das... de Galicia a Asturias, a Alguer, un tembiento do polo, dixo, me cago en la leche, que se cago a mí aquello que me amargou. 10 chicas, guapas, é verdad, arrimadas a un pardón, ali se fusilaron, non hai sal, lamento, eran de súas ideas, pois deixalos. Oi, de que polo era ese? Eh? De que polo era donde la fusilaron a las chicas? Era o tembiento do polo, pertenece a Lugo. E que le va a preguntar, ¿y usted estaría seguro de que nadie jamás ha abierto la fosa y se ha llevado ninguno ni nada? Aquí nada. Es que había voces que comentaban que decían, no, que alguna noche vino alguien y se llevó alguno. No, no, aquí no veo más nadie está aquí después. Y luego, aquí desde el 40, esto fue el 36, y desde el 42 o 49, 7 años fue cuando estuve segura aquí, a parroquia, facíase pequeña. Entón saleu o Val do Viño, que é o sitio de outra maneira, vaya, moito máis evolución, é o tipo, marchou xa. Esta iglesia se quemou despois. É o 55. 55 se quemou. O 55 quedou unha vela e San Cristán. Cago en día, medo, padre, fomos desa casa de Riva, donde me dice, falamos de Oribe, eso. Falamos de Oribe, e esa xente, por exemplo, votaron a partido contrario, mandado por ele. Por un hermano que tenía ahí en Guitrieta, ali, la coñeta. Y ese... E despois, votaron ao contrario, me cago en día, non queria ser que era un fillo deste de San Cristán, e querían ser a fogar aí abaixo, porque, claro, viñan encima, pois aquí veu... Pero o San Cristán levábase moito... era moi bon San Cristán, levábase moito aquí, que era moi conocido. Estaba un farmacéutico que había aí de... A favor farmacéutico, e dixen, non me veo aquí, dixen, non, pero es que por este hombre respondo yo por lo que sé, Antuxuez, que vieron aquí, arda, dixen, de noite, mobilizaron todo. E estuou o cura de Guitriz, por non ir buscarlo a outro marido, que non andaban os coches moito, pues, non sabía lá. Alfonso Blanco Torrado, párroco de la iglesia de Santa María de la Gostelle, se acercó el primer día de excavación a nuestra llamada para ser la primera persona en cavar la tierra, ya que consideramos que es una pieza fundamental en todo este proceso. Poco a poco iban apareciendo restos de ataúd.
clavos de madera donde llevan insertados piezas metálicas a modo de clavo de clavija. Eran múltiples, aparecían por todas las partes. Y de la fosa común se realizó un hoyo en la parte derecha de la pared de la iglesia, a unos 4 o 5 metros de donde se ubicaba la fosa común, para descontaminar la tierra y allí poder echar la tierra extraída de la propia fosa, cribarla y pasar el detector de metales sin tener o teniendo la más mínima contaminación posible. Esta fecha preparada para la exhumación de los restos mortales que se extraerían de la fosa común de Santa María de la Gostelle fue gracias a multitud de testigos y testimonios, pero la pieza más fundamental e importante de todo el proceso fue Ángela Piñeiro Acción, la técnico especialista en fosas comunes de la Guerra Civil Española, la cual, a pesar de no poder estar personalmente en las exhumaciones de este año 2019, es y ha sido quien ha podido y ha querido en todo momento llevar adelante las exhumaciones, sin ayudas ni políticas ni administrativas ni nada. Pero fue ella, ha sido ella, quien ha logrado exhumar a estos restos mortales que se ubicaban en la fosa común de Santa María de la Gostelle, de Vitiliz.
Múltiples pendejos o banderines de distintos colores nos ubican partes anatómicas que van apareciendo de los restos mortales, es decir, huesos. Las flechas indican metales distintos. Todo esto para tener una mejor perspectiva a la hora de realizar los trabajos de excavación. ¿Cómo te llamas? Silvana. Silvana. Apareció la primera de las tres botellas entre las piernas del asesinado. Albergó una nota con nombres y apellidos del asesinado que alguien colocó y que sabía o conocía a este. Con el paso del tiempo, al estar la boca abierta, se degradó y se perdió para siempre. Procesos de investigación, prospección, exhumación y posteriormente inhumación serán y han sido llevados a cabo por la RDF Desaparecidos, concretamente bajo la dirección de Ángela Piñero Acción y de Santiago Carcas Cuartero, presidente y secretaria general de la asociación.